La verdad se ve totalmente vacío y cerrado el centro, sobre todo aquí lo que es el primer cuadro, la Plaza de la Constitución, total y completamente. Pues vaya, aquí seguimos caminando por las inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México y pues sigue cerrado, como pueden ver. Como pueden ver, en muchos sentidos todo está completamente cerrado. Totalmente vacío, desolador. No. A ver hasta cuándo pasa esta situación. Esperemos que sea pronto. Y también está padre ver el centro así vacío, pero nuevamente bajo otras circunstancias y no estas, ¿no? Así es, entonces bueno, continuemos viendo a ver qué más hay. Definitivamente pues este no es el centro histórico que normalmente estoy acostumbrado, ¿no? Con el bullicio de gente que hay, que siempre hay, pues no. Hoy está total y completamente vacío. Y ya llevamos mes y medio así. Casi 2 meses vacío y pues bueno. Aquí vamos. Calle peatonal de Madero, por donde todos los días caminan aproximadamente 400.000 personas, desde hace 2 meses está completamente vacía y cerrada. Es impresionante verla con esta desolación. Pues como podemos ver, una de las calles más transitadas de América Latina, que es todo el corredor de la calle de Madero, que siempre hay cientos de miles de personas, pues hoy con esta contingencia pues lo vemos total y completamente vacío, sin nada de gentes, y aparte todo acordonado que no puedes pasar. Entonces es bastante interesante ver cómo está cerrado, precisamente porque esta hubiera sido o sería una de las calles más de mayor riesgo de infectarse, de contagiarte de este virus, ¿no? Por eso es que la tienen ya casi 2 meses cerrada la calle. Es curioso verla así.
Y pues sí, me resultaba bastante extraordinario ver, por ejemplo, la Plaza Manuel Tolsa, una de las plazas más emblemáticas y más hermosas y europeas que hay en el país, pues verla vacía, como la estamos viendo, completamente. La verdad se veía hermosa, pero es raro ver el centro histórico de la Ciudad de México sin gente, pero también es hermoso, hay que disfrutarlo. Es raro ver cerrada la Alameda completamente, pero creo que está mejor cuidada así. Está más verde hacia la actividad humana. Es muy raro ver estas estampas, estas imágenes de contingencia. Creo que jamás, que yo tenga memoria, yo creo que la memoria de muchos, inclusive la de mis padres, que son gente mayor, no había nunca sucedido esta situación, nunca se había dado como ahora, casi 2 meses de esto, de estar, de que gran parte de que la Ciudad de México está cerrada, en este caso el centro histórico de la Ciudad de México, la Alameda también, no hay acceso. Entonces, pues, la verdad es que sí es. Tiene sus ventajas porque la veo obviamente mucho más limpia, mucho más cuidada, más verde, pero evidentemente también pues no es lo que normalmente y como debe estar la ciudad, sobre todo la Ciudad de México, es una de las más grandes del mundo, entonces. Pues sí, sorprende mucho el verla en estas condiciones, en verla cerrada, en que no puedes pasar ni hacer absolutamente nada, pero bueno, es parte de,
Yo únicamente les estoy trayendo esto para enseñarles, para mostrarles. Yo no había venido, he estado metido en mi casa 2 meses, pero bueno, tuve que salir, tuve que venir al centro por algo que necesitaba. Pues bueno, vamos a seguir viendo un poquito más, a ver qué más hay. Todo lo que he venido grabando, todo lo que he podido ver. No, pues sí, es una imagen completamente muy distinta. Esa no es la normalidad, obviamente, de la Ciudad de México, que siempre es tan caótica, tan bulliciosa, con tanta gente, con tanto tráfico. Pues la verdad es que no lo, hoy en día, por la contingencia, pues se nota muy, se nota prácticamente vacía, ¿no? Muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, a lo que normalmente es la Ciudad de México. Y pues bueno, es parte de, pero también pude notar, o he podido notar, que es, está limpia, hay partes que están muy limpias. Por ejemplo, ahorita que pasaba yo sobre la Alameda, está bien cuidado, el pasto está verde, porque no hay gente pasando, ¿no?, pisando el césped. La están limpiando, lo están cuidando muy bien. Se nota bastante verde, muy bonita, los árboles, bastante cuidado. Entonces también, pues,
eso también ha traído un poco como de respiro a la ciudad, en algún sentido, evidentemente. Digo, no es lo adecuado porque además se han perdido muchísimos empleos y se han perdido, pero por otro lado también la ciudad ha sido un poco más cuidada, o sea, porque no ha habido tanta actividad, ¿no? Entonces, eso también, bueno, pues es algo un poquito rescatable o muy bueno también si lo queremos ver desde ese punto de vista, bastante interesante. Entonces, pues son cosas, no son pros, son contras. Y pues yo nada más tenía 2 meses que no salía, que no venía por acá, y pues bueno, un poquito nada más levantando y viendo un poco el testimonio de lo que es, cómo está, cómo está la Ciudad de México, caminándolo un poquito como siempre lo hago, cómo verla, cómo está funcionando, qué porcentaje de gente, si es mínimo lo que hay la gente en la calle, si traen el cubrebocas, el transporte, en fin, los automóviles, todo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí queda ya un poco el testimonio de esta cuarentena en 2020. Centro histórico de la Ciudad de México.